Todos sabemos que, en todo tablero de ajedrez, la pieza más importante no es el rey, sino la reina, porque es la pieza que tiene más capacidad de movimiento y, mientras la reina está en juego, es muy difícil ganarle al rey. Y todos sabemos que todo buen jugador de ajedrez lo que tratará de hacer es coquetear con la reina del adversario para hacerla mover, para que gire en el tablero hasta descubrirse y entonces poner en jaque al rey. Y parece que todo esto es lo que está pasando en la política española entre gobierno y monarquía. Y si te dijera que para la ley de amnistía la pieza clave en el tablero no es Carles Puigdemont, sino la reina Letizia, ¿no te lo vas a creer? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar las relaciones entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la reina consorte, la reina Letizia. Relación que viene de hace mucho tiempo, incluso previa a la relación con el rey, y que podría ser el eje fundamental en el que se va a basar la firma del rey de la amnistía, que, de otra manera, si no estuviera la reina Letizia, posiblemente tendría otro giro, la historia daría otro giro. Pero ojo, tal vez estemos todavía a tiempo para que este giro suceda. Así que, si quieres saber más, quédate conmigo porque lo vamos a descubrir. Vamos allá. Sí, señor, Pedro Sánchez Castejón. Sí, señor, Pedro Sánchez Castejón, presidente del gobierno de España, del Reino de España, y la reina Letizia Ortiz, reina consorte, puede que tengan una relación directa, una relación importante para conseguir que la amnistía salga adelante, sobre todo que el rey firme esa amnistía y no rechiste y no haya problemas al respecto. Sí. Que puede ser que incluso moralmente el rey se esté planteando incluso no firmar esa ley. Y se lo esté planteando porque hay toda una serie de elementos psicológicos detrás de esa firma que pueden poner en jaque a la monarquía, que puede poner en jaque al rey, que pueden hacer que el rey tenga que retractarse de todo aquello que tuvo que decir y hacer en el 2017 cuando declaró el despliegue de las Fuerzas Armadas en Cataluña para frenar el golpe de estado de los independentistas. Pero de eso hablaremos en otro vídeo. En este vídeo lo que vamos a hacer es analizar la relación entre la reina consorte, la reina Letizia Ortiz, y Pedro Sánchez. Una relación que viene desde hace mucho tiempo, desde la adolescencia, y que debe de hacernos pensar en todos los lazos que hay de poder que pueden verles envueltos, qué trama hay detrás, debemos de pensar al respecto, y cuál es el papel de la reina Letizia Ortiz en el proceso de la amnistía, en hacer que el rey firme esa amnistía. ¿Qué han pactado Pedro Sánchez y la reina Letizia Ortiz? ¿Han pactado algo, acaso? Venga, vamos a analizarlo iniciando por los albores, iniciando por los inicios de esa relación que entre Letizia Ortiz y Pedro Sánchez, que no es una relación sentimental, obviamente no estamos hablando de eso, pero sí que es una relación de conocerse, conocerse de hace mucho tiempo, desde la adolescencia. Esto titulaba El Español, Letizia y Pedro Sánchez, los compis de instituto con ambición y poder a prueba de familia. ¿Qué es esto? Estamos hablando de una noticia del 23 de febrero de 2019. Han llegado donde nunca soñaron. A reina y presidente del gobierno coincidieron en el instituto, pero en el análisis de sus vidas se descubren similitudes desconocidas. Esto es muy interesante porque muchos me habéis criticado en un vídeo que hice sobre la reina Letizia, diciendo yo que la reina había llegado por sus propios medios a ser presentadora del telediario. Yo, el telediario, presentadora de La 1, y a tener como jefe a Alfredo Urdazi. Recuerda, Alfredo Urdazi, que para no decir Comisiones Obreras, dijo CCOO o algo por el estilo, ¿no? Alfredo Urdazi, que tenía una línea editorial con una corrección política muy importante dirigida por el Partido Popular cuando el Partido Popular estaba en el gobierno. Y que posiblemente, cuando yo haya dicho esto sobre la reina Letizia Ortiz, yo no estaba al corriente de esto. Yo desconocía este detalle que he aprendido recientemente, de que Letizia y Pedro Sánchez compartieron instituto, son compañeros de graduación. No estaban dentro de la misma clase, pero sí que pertenecen a la misma línea de graduación, es decir, del 1972, año de nacimiento de ambos. Y que claramente esto no debe de hacer pensar. ¿Cómo puede ser que dos personas
que han compartido, han estado en el mismo instituto, una ha llegado a reina de España y otro ha llegado a presidente del gobierno. Eso dice mucho acerca de las posibilidades de pluralidad, de la igualdad de oportunidades que tienen los españoles para llegar al poder, para llegar a ser alguien. Es realmente singular el hecho de que dos personas salidas del mismo instituto hayan llegado a ser prácticamente entrar en un círculo tan restringido de poder que prácticamente están dentro de las cinco personas más importantes con mayor poder del país y han salido del mismo instituto. ¿Qué instituto es? ¿Y qué tipo de alumnos ha formado este instituto? ¿Y quiénes han formado a estas personas? Tal vez esto nos puede ayudar incluso a entender el tipo de doctrina, el tipo de adoctrinamiento que pueden haber tenido Leticia Ortiz y Pedro Sánchez, y debe de hacernos incluso creer acerca de sus personalidades, cómo se han forjado y las tantas similitudes que hay sobre precisamente el hecho de que tanto a Pedro Sánchez, curiosamente, como a Leticia Ortiz, se les acusa de ser personas narcisistas. ¿Habrá influido el tipo de educación que han tenido? ¿Habrán influido los profesores? ¿Habrán influido las corrientes ideológicas del instituto en crear a personajes de este calado? La verdad que son cuestiones muy interesantes, pero vamos a leer el artículo y después vamos a hablar del por qué la reina Leticia tiene tanto poder, tiene tanta ascendencia, tiene un papel tan importante en lo que es la firma de la amnistía. Pero como el español no nos deja leer el artículo, sí que lo podemos escuchar, lo vamos a escuchar. Pedro Sánchez, que cumplirá 47 años el próximo 29 de febrero, y la reina Leticia, que los hará en septiembre, estudiaron en el mismo instituto, si bien no coincidieron en clase porque el presidente estaba matriculado en el turno de día y la reina en el nocturno. Aunque la esposa de Felipe VI sí debía recordarle, ya que Pedro tenía fama de cañón entre las chicas por su altura. Quizá por ello, en la primera audiencia que le concedió Felipe VI al nuevo líder del PSOE el 29 de julio de 2014, la reina se presentó por sorpresa, algo inédito. En Zarzuela explicaron que el motivo era saludar a su antiguo compañero de instituto y recordar viejos tiempos. En la formación universitaria el presidente del gobierno coincide más con el rey, pues Leticia se decantó por el periodismo. La reina Leticia tenía mucho interés en conocerme, habíamos ido al mismo instituto, cuenta el líder del PSOE en su recién publicado libro Manual de Resistencia, situándose en el centro de la escena como hace en todo el libro. En esa cita hablaron de sus asignaturas preferidas, al político le gustaban las matemáticas y la reina, sin duda, la literatura. Sánchez habla mucho de aquellos años. Se siente muy orgulloso de los cursos que pasó en el mítico instituto. Mientras que al actual presidente del gobierno le encanta hablar de su etapa en el instituto, la reina no suele hacerlo. No es porque no se sienta orgullosa de haber estudiado allí, es un centro con una gran fama en Madrid, sino que fue allí donde conoció a su primer marido, Alonso Guerrero, cuanto menos un tema incómodo para hilar una conversación con la reina. Pero las vidas de Sánchez y Leticia no solo están unidas por sus años de instituto. Lo cierto es que se parecen bastante. Ambos nacidos en el seno de una familia de clase media alta, vivieron una infancia tranquila y una juventud dentro de lo normal como hermanos mayores de tres. Sus vidas paralelas, que salvando los tiempos y las circunstancias, podrían ser biografiadas como lo hizo Plutarco con personajes históricos. Hay más aspectos en común entre ellos. El líder del PSOE ha escrito, o mejor dicho ha dictado, un libro bajo el título Manual de Resistencia, en el que narra cómo su carrera dentro del mundo de la política se ha visto atacada en muchas ocasiones, ha tenido que afrontar varias crisis en las que nadie daba un duro por él y el madrileño ha conseguido salir airoso. El caso de nuestra reina es parecido también. Leticia podría escribir un manuscrito con el mismo título pero con muchos más capítulos. El presidente Sánchez comparado con el reinado de Leticia es un parvenu. La esposa de Felipe VI se ha tenido que enfrentar a su familia política para conseguir su sitio en Zarzuela, a los cientos de rumores que corren sobre ella en las redes sociales, a la publicación de sus mensajes personales con el empresario López Madrid y por último, a la famosa crisis de las reinas, en la que el feo gesto que tuvo con su suegra, la reina Sofía, la convirtió, de forma automática en la peor nuera del mundo. Si alguien sabe de resistencia es ella. Ha aguantado lo que no está escrito, mucho más que Sánchez. Su familia política, el poco cariño que siente de la gente. O la adoran o la odian. Y ella sigue ahí, con su trabajo día a día. Exactamente lo que sucede con el reinado de Pedro Sánchez y su familia del PSOE, donde vuelan los cuchillos de manos de grandes nombres socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra o su archienemiga Susana Díaz. Pedro Sánchez y Leticia también comparten gustos musicales. De hecho, la primera polémica que el presidente del gobierno protagonizó en su mandato tuvo mucho que ver con ella. Fue el 20 de julio de 2018 al desplazarse a Castellón con su mujer Begoña Gómez en avión oficial. El motivo, disfrazado de acto cultural, fue asistir al concierto que ofrecía la famosa banda indie The Killers, de la que son fans, en el FIB, el Festival Internacional de Benicassim que se celebra todos los años, y que presenciaron en un palco lateral. Curiosamente, en julio de 2013, un verano marcado por una crisis matrimonial que llevó a Leticia a irse de Mallorca dejando plantado a don Felipe, la entonces princesa se escapó con unas amigas al FIB de Castellón, también para asistir a un concierto de The Killers, algo que confirmó Marawol, empresa organizadora, revelando que la reina no estuvo en zona VIP, sino mezclada entre los miles de fivers que llenaban el recinto.
Bueno, sigue el artículo, pero bueno, esto es lo más importante. Pero vamos a ver algo más sobre este instituto. Origen e historia. Parece ser que estuvo siempre relacionado con las altas esferas de la política. Por ejemplo, en un decreto posterior que desarrollaba la ya mencionada orden ministerial de su fundación, el Instituto Ramiro de Maeztu quedó definido como un centro de educación piloto asociado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y se le dotaba de una serie de instalaciones que no vamos a leer. Vamos a ver quiénes han sido docentes de este instituto. El complejo educativo del Instituto Ramiro Maeztu estaba dirigido por un director nombrado por el Ministerio de Educación Nacional a propuesta del CSIC, elegido entre los catedráticos numerarios de dicho instituto. En 1939, José María Valera Herrera, secretario general del CSIC, miembro del Opus Dei, fue nombrado primer director del Instituto de Maeztu por el entonces ministro de Educación Ibáñez Martín. Entre los catedráticos que dejaron su impronta en el instituto se encontraban Luis Ortiz, que fue más tarde director, Tomás Alvira, catedrático de Ciencias Naturales, hay varios más, y Antonio Magariños García, que creo que fue además el fundador del Club Baloncesto Estudiantes, donde jugó también Pedro Sánchez. La religión tuvo importancia relevante dentro del contexto de la época. Algunos de los profesores de educación física estaban vinculados a la Falange Española, pero no se hizo proselitismo falangista en ningún momento. Bueno, parece un instituto bastante conservador. Hemos escuchado Opus Dei, Falange, en fin. Y puede ser que incluso Pedro Sánchez y Leticia Ortiz hayan recibido algún tipo de doctrina de tipo conservadora y que, precisamente, al haberla recibido, se hayan rebotado, por así decirlo, ¿no? Y hayan optado por afiliarse a filosofías más progresistas, por así decir. Pero ¿cuál es la relación clara entre Pedro Sánchez y Leticia Ortiz referida a la amnistía? Vamos a ver qué es lo que nos dijo Alvise Pérez al respecto. La mala relación de doña Leticia con... O sea, que se lleva a Leticia peor con ciertos familiares de su marido que con el propio presidente del gobierno de España. Pero esto son, al final, diatribas y cuestiones de índole meramente personal que no tienen tanto valor como tiene la crítica en términos de agenda oficial y agenda personal. Que, insisto, doy la razón que menos mal que no todo está en reuniones y en agendas oficiales. Eso es cierto. Pero es verdad que en el momento en que hay una relación privada y personal entre la reina y el presidente del gobierno, es normal que queramos fiscalizar a la corona en según qué asuntos. Me parece muy sano en democracia. ¿Cree usted que se van a divorciar? Lo que he oído es que básicamente si se divorcian es en el momento en el que su segunda hija cumpla mayoría de edad. Esto que dijo Alvise Pérez es muy importante porque esta entrevista de Alvise llega a colación de una publicación que él hizo referida al hecho de que Leticia Ortiz habría pedido a su médico, su cirujano estético, de utilizar la consulta. Eso lo dice Alvise, no lo digo yo, la consulta del mismo cirujano para tener reuniones con Pedro Sánchez en privado. ¿Qué pueden haber estado hablando allí? Bueno, posiblemente de intereses de los dos. Repito, aquí no estamos en cuestiones de corazón. Tanto es así que lo dice también Jaime del Burgo, que está preparando el libro donde relaciona siempre la Casa Real con Pedro Sánchez Castejón. Como hablando de que, dando a entender de que casi hay una relación de complicidad en cuanto a la amnistía entre la reina Leticia y Pedro Sánchez. Y según ciertas fuentes, parece ser que Pedro Sánchez le esté garantizando a la reina Leticia un salvaconducto en caso de divorcio con el rey. Sí, porque Alvise ha hablado de divorcio. Es decir, puede ser que la reina esté preparando su divorcio con el rey y, perteneciendo a lo que pertenece, que es la Casa Real, quiera desvincularse y garantizarse una seguridad concreta, o a lo mejor garantizar un cierto patrimonio, que ese patrimonio lo pueda mantener. ¿Por qué hablamos de patrimonio? Porque también se dijo esto sobre la reina. En medios británicos Daily Express publica que Leticia tiene 8 millones de euros en una cuenta inexplicable para una periodista y ahí no pasa nada. Y resulta que los asuntos de Bragueta son los que al final empiezan a salsear a la monarquía. Yo no entiendo nada. ¿Qué pasa con él? Esto es muy importante. Puede ser que la reina esté tratando de garantizarse cómo mantener ese dinero. Al fin y al cabo, Pedro Sánchez, en fin, hemos visto lo que ha hecho el gobierno con las maletas de Delcy, hemos visto el caso Coldo, en fin, estamos viendo movimientos incluso que permiten que cierto dinero desaparezca de la mirada del Ministerio de Hacienda.
¿Quién sabe? ¿Podríamos estar hablando de esto? La cuestión es que, en la medida en la que la amnistía consiga pasar, el rey consiga firmar la amnistía, esto le garantiza a Pedro Sánchez avanzar en su agenda, y en la medida en la que la reina puede ser de ayuda para que el rey firme la amnistía, puede representar el elemento que necesita Pedro Sánchez para que la ley pase adelante. ¿Por qué? Porque sí, cabe la posibilidad de que el rey no firme la amnistía. Porque firmar la amnistía significaría para el rey entrar en contradicción con los propios principios básicos de la unidad de España y con aquello que afirmó cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución en Cataluña en ocasión del golpe de Estado de los independentistas en el 2017. Así que Pedro Sánchez y la reina puede que estén aliados, sí, puede que estén aliados para conseguir cada uno sus fines, y que para Pedro Sánchez esos fines sean la firma de la amnistía, es decir, que la reina tenga la ascendencia necesaria hacia el rey para que todo esto corra de una manera sencilla, para que no haya extraños por parte de la casa real, y que por el otro, mientras tanto, la reina, a través de Pedro Sánchez, pueda garantizarse toda una serie de elementos que le permitan en un futuro dar los pasos que a lo mejor pretende dar. Y ahí sí que podríamos encajar incluso la pieza de Jaime del Burgo, que interviene para señalar todo esto, para hacer que todo esto salte, para delatar incluso a la reina la relación que él tuvo con la reina, con el fin de que la reina acabe apartada de este escenario, de este tablero, y que Pedro Sánchez no obtenga esas facilidades para la ley de amnistía a través de la reina. Sí, porque Jaime del Burgo, en su Twitter, que no podemos ver porque ha sido hackeado esta misma semana, ha estado durante estos meses hablando incesantemente, de una manera muy clara y despectiva, contra la reina, contra el rey y contra Pedro Sánchez, utilizando como eje común la ley de amnistía. Pero misteriosamente, esta semana, precisamente después de que Jaime del Burgo diera un ultimátum a la Casa Real y a Pedro Sánchez, con el fin de que hicieran determinadas preguntas sobre el motivo de el por qué él está delatándoles a través de su cuenta de Twitter, misteriosamente la cuenta de Twitter quedó, parece ser, hackeada, o desaparecieron, mejor dicho, todos los posts que el mismo Jaime del Burgo había publicado a lo largo de estos meses. También puede ser que esta sea una estrategia de Jaime del Burgo, no es la primera vez que borra todo el contenido de su hilo de Twitter, pero bueno, veremos. Pero qué duda cabe de que hay una relación clara entre, hay unos puntos de conexión entre la reina Letizia y Pedro Sánchez, que la amnistía está ahí pendiente de firma, y que la reina y Pedro Sánchez pueda tener una cierta complicidad, lo demuestran algunos vídeos. Fíjate en esto, por ejemplo, la mirada de la reina. Esta cabeza es Pedro Sánchez. Aquí tenemos la reina. La reina entra, le mira, y cuando pasa delante de él, baja la mirada. Y esos gestos son muy significativos. No es una casualidad que la reina baje la mirada cuando pasa delante de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez la mira, le sigue acompañando en la mirada. Fíjate, te lo vuelvo a poner. Aquí la mirada. Y aquí baja la cabeza cuando pasa delante y vuelve a levantarla una vez que haya pasado. Te lo vuelvo a poner. Aquí la mirada. Y aquí la bajada. ¿Qué te parece? Y si quieres más demostraciones, tenemos este vídeo. Y es significativo ese gesto de tocarle el brazo a Pedro Sánchez. Es un gesto que en el protocolo de una reina nunca debe de estar, pero que sí, Letizia en este caso lo salta. Y es claramente un gesto voluntario, no es que se estuviera tropezando y se tuvo que sostener, es un gesto voluntario que quiso hacer la reina. Y es señal de que entre la reina y Pedro Sánchez hay una complicidad. Ahora, esa complicidad es suficiente como para que hayan tramado algo que beneficie a ambos, es suficiente como para hacernos creer
en la posibilidad de que la reina tenga una cierta ascendencia así hacia el rey para conseguir algo y que a cambio Pedro Sánchez le tenga preparado algo más? ¿Es posible que todo esto sea necesario y Pedro Sánchez lo esté haciendo porque teme que el rey no firme la amnistía? ¿Y es posible que el rey de verdad llegue en algún momento a romper la baraja y no firmar la amnistía? ¿Puede ocurrir todo esto? ¿Tiene la reina un papel tan importante para que esto no suceda? ¿Es todo esto fantapolítica? ¿Qué opinas? Me gustaría que me dieras tu opinión en la caja de comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, buscando con la lupa de la interpretación de los gestos, el significado simbólico que tienen con el fin de comprender mejor el comportamiento de los políticos y eventualmente encontrar allá donde las hay las señales de la manipulación. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo.